Take my life and let it be, himno que mi vida entera esté. Take my life and let it be, consecrated, Lord, to thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Que mis pies al caminar lleven siempre bendición. Que mi voz pueda cantar siempre solo a ti. Dar testimonio de tu amor. Take my silver and my gold, not a whit would I withhold. Take my intellect and use every form as thou shalt choose. Take my will and make it thine, it shall be no. Blessed be God, Father, Son, and Holy Spirit.
And blessed be his kingdom, now and forever. Amen. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. Also with you. Let us pray. Almighty God, whose Son, our Savior Jesus Christ, is the light of the world, grant that your people, illumined by your word and sacraments, may shine with the radiance of Christ's glory, that he may be known, worshiped, and obeyed to the ends of the earth. Through Jesus Christ, our Lord, who with you and the Holy Spirit lives and reigns, one God, now and forever. Amen. Amen. Please be seated. A reading from Isaiah. For Zion's sake, I will not keep silent, and for Jerusalem's sake, I will not rest until her vindication shines out like the dawn and her salvation like the burning torch.
The nations shall see your vindication, and all the kings your glory. And you shall be called by the name that the mouth of the Lord will give. You shall be a crown of beauty in the hand of the Lord, and a royal diadem in the hand of your God. You shall no more be termed forsaken, and your land shall no more be termed desolate. But you shall be called, my delight is in her, and your land married, for the Lord delights in you, and your land shall be married. For as a young man marries a young woman, so shall your builder marry you. And as the bridegroom rejoices over the bride, so shall your God rejoice over you. The word of the Lord. Thanks be to God. Feast on abundance, drink from the fountain of life. All may take refuge, feast on abundance, in your light we see light. Bajo tus alas los pueblos se refugian y beben de la fuente de la vida. Bajo tus alas los pueblos se refugian, en tu luz ven la luz. All may take refuge, feast on abundance, drink from the fountain of life. All may take refuge, feast on abundance. Se refugian y beben de la fuente de la vida. Bajo tus alas los pueblos se refugian y en tu luz ven la luz. Your love, O Lord, reaches to the heavens, and your faithfulness to the clouds. Tu benevolencia es como la montaña más alta y tu providencia como el abismo más grande. Tú salvas, oh Señor, tanto a los humanos como a las bestias. How priceless is your love, oh God. Your people take refuge under the shadow of your wings. All may take refuge, feast on abundance, drink from the fountain of life. Se refugian y beben de la fuente de la vida. Bajo tus alas los pueblos se refugian y en tu luz ven la luz. They feast upon the abundance of your house. You give them drink from the river of your delights. Porque contigo está el manantial de la vida. Y en tu luz vemos la luz. Continue your loving kindness to those who know you. And for favor of those who are true of heart. All may take refuge, feast on abundance, drink from the fountain of life. All may take refuge, feast on abundance. Se refugian y beben de la fuente de la vida. Bajo tus alas los pueblos se refugian y en tu luz ven la luz.
La segunda lectura se encuentra en Primera de Corintios 12, del 1 al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevando como se llevan a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. The Lord be with you. And also with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John. Glory to you, Lord Christ. On the third day, there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine gave out, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, what concern is that to you and to me? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo, "Ya no tienen vino." Jesús le contestó, "Mujer, ¿por qué me dices eso? Mi hora no ha llegado todavía." Ella dijo a los que estaban sirviendo, "Hagan todo lo que les diga." Now, standing there were 6 stone jars for the Jewish rites of purification, each holding 20 or 30 gallons. Jesus said to them, "Fill the jars with water." And they filled them up to the brim. En, habían allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 60 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, "Llenen de agua estas tinajas." Y las llenaron hasta arriba. And he said to them, "Now draw some out and take it to the chief steward." So they took it. And when the steward tasted the water that had become wine and did not know where it came from, though the servants who had drawn the water knew, the steward called the bridegroom and said to him, "Everyone serves the good wine first, and then the inferior wine after it gets have become drunk. But you have kept the good wine until now." Jesus did this as the first sign of his signs in Cana of Galilee, and revealed his glory, and his disciples believed him. Jesús les dijo, "Ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta." Así lo hicieron, y el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, "Todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora." Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa
con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. It is common when we come down to read passages where miracles are involved that it becomes difficult for any man or woman of this age. Cuando empezamos a leer pasajes en donde están involucrados milagros, se vuelven difíciles de leer y de entender para personas de esta época. There is a history of human thought. Hay una historia del pensamiento humano. And before Sir Francis Bacon in 1561-1626, y antes de Sir Francis Bacon en 1561 y 1626, no existía lo que se llama ahora el método científico. Did not exist what we know now as the scientific method. Now, I'll give you an example of what scientific method is. Le voy a dar un ejemplo de lo que es el método científico. With a very common explanation, con una cuestión bien común. You look at your toaster and the toaster doesn't work. So you question, is something wrong with the electrical outlet? Hypothesis, if something is wrong with the outlet, my coffee maker also won't work when plugged into it. So you experiment. If I plug my coffee maker into the outlet, then we have a result. The coffee maker works. Cuando mi tostadora no funciona, cuando la conecto a la corriente, uno se pregunta si hay algo problemático con la tostadora o con la puesta eléctrica. Y uno formula una hipótesis en donde dice, si la fuente eléctrica está bien, entonces está roto mi tostadora. Y si está mal, entonces mi tostadora puede que esté bien. Uno entonces experimenta para deducir la realidad. Sometimes we then experiment to resolve this issue. And then the result comes out. The coffee maker works, just trying a different outlet. The one that doesn't work is the outlet. La tostadora funciona en otro fuente de electricidad. Lo que no funciona es la fuente de electricidad que estaba usando. That method of question, observation, question, hypothesis, experiment, and result is what is known as the scientific method. Ese método de observación, preguntarse, hacer una y formular una hipótesis, experimentar esa hipótesis y después mirar los resultados es lo que se llama el método científico. We take this for granted nowadays. Esto lo tomamos como algo natural hoy en día. But before the 1500s, it was unknown. Antes de los 1500, no era conocido. So every time something happened that could not be explained, cada vez que algo sucedía que no podía ser explicado, was branded a miracle. Se le llamaba un milagro. So what happens often in human thought, lo que pasa frecuentemente en el pensamiento humano, is we normally throw the baby together with the bathwater. Es que nosotros lanzamos al niño junto con el agua de bañarlo. We go to extremes, vamos a extremos. And now people say things like, I believe in science. La gente dice ahora, yo creo en la ciencia. But the scientific method prevents you from believing. El método científico te previene de creer. Because it's not a question of believing. Because believing doesn't need confirmation. La creencia no requiere confirmación. But if there's something happening, you need to explain it and you have to explain following strict measures and processes. Si hay algo que sucede que está fuera de lo normal, uno tiene que explicarlo buscando, observando estos principios que le llamamos el método científico.
No hay nada de creencia en esto. No hay, there's nothing of belief in this. So that doesn't mean miracles do not happen. Eso no significa que los milagros no sucedan. Interesting enough, in the Gospels, the miracles only take place with the purpose of signaling something or telling us a message. Los milagros en el Nuevo Testamento suceden solamente con el propósito de enseñarnos o dirigirnos en alguna dirección. They don't happen just simply because they are miracles. No suceden simplemente porque son milagros. The intent is not to astonish people. La intención primaria no es asombrar, but to teach, pero educar. So, miracles was not a problem for John's audience. Los milagros no era un problema para la gente que estaba escuchando a Juan el Bautista. It was part of normalcy for them. Era parte de lo que era normal. John is also known as the gospel writer who has put on more intent in teaching and guiding and giving signals to the audience. Se supone también que Juan el Evangelista es el evangelio que trata de enseñarnos y marcar pautas y apuntar en direcciones. So rather than just simple miracles, en lugar de ser simplemente milagros, they are signs, ellos son signos. Dwelling a little bit on the sign, area of thought dedicated to the meaning of symbols and signs. Hay un área entera de la educación humana dedicada a los símbolos y a las señales. And for instance, just to give you a comparison, para dar una comparación, the stop sign in a corner, el signo pare en una esquina, tell us exactly what it means. Nos dice exactamente lo que significa. However, the sign is different to el signo. La señal es diferente al signo. Because the signs in the Gospel of John always go beyond the immediate meaning. Los signos en el Evangelio de Juan siempre van más allá del significado inmediato. So if we look at the verse today, si nosotros vemos los versos hoy, in 11 short verses, we are taking into both the reality and the emotion of the event. Leyendo estos 11 versos, nos damos cuenta que Juan nos lleva no solamente a la realidad, pero también a la emoción o el patrón emocional que emerge durante el transcurso de esta boda. They have run out of wine, se les ha acabado el vino. And Mary approaches Jesus to inquire about what to do. María se acerca a Jesús para preguntar qué deben hacer. And Jesus actually refuses to do anything. Y Jesús se niega a hacer algo. Yet Mary ignores him and tells the servants to follow whatever instructions he will give. María le dice, ignora por completo el rechazo de Jesús a hacer algo. Y le dice a los sirvientes que hagan todo lo que él diga. So in a way, Mary put Jesus on the spot. María pone a Jesús en su lugar. Mary actually worries about what would happen to people if the wine will have run out in a party. María le preocupa lo que va a pasar con la gente a la hora de que se haya acabado el vino. Mary is worried about the celebratory part of the party. María está preocupada por la celebración que es necesaria en cualquier fiesta. And so Jesus is taken to 6 yards of, Jesus tells the servants to fill 6 yards with water. Él ordena a los sirvientes que llenen de agua 6 jarras. And these jars, we are told, are used for the rites of purification. Estas jarras de agua son usadas para el ritual de la purificación. What it means is Jews were, the Jewish people were commanded by the law to do some cleaning up of their utensils in the kitchen. Los judíos estaban mandados por la ley a lavar algunos de sus utensilios
antes de usarlos. And they have set apart water for this purpose. Y han marcado aparte y designado agua para este propósito. And so you see here the intersection of the kitchen rituals and the sacred. Aquí vemos la intersección de los rituales de la cocina con los rituales sagrados. So all of this is intentional, we believe. Todo esto es intencional. There are 6 jars of water. Hay 6 jarras de agua. And you see number 6 is an imperfect number. El número 6 es un número imperfecto en el judaísmo. Because 7 is the number of God and therefore is the perfect number. Porque 7 es el número de Dios y es el número perfecto. And therefore, when there are 6 jars, it means there's something missing in them. Cuando hay 6 jarras, falta una para llegar al número perfecto. So 6 is the number of incompleteness. El 6 es el número de la falta, de la completud. So the whole story is set in the Gospel of John with a purpose. La historia completa está en el Evangelio de Juan con un propósito. With a purpose beyond the event. Con un propósito más allá del evento. So, in a way, it's saying that both heaven and earth have crossed paths. Está diciendo que el cielo y la tierra se han cruzado. And then this story takes place in the point of intersection of the divine and the human. Esta historia tiene lugar en la intersección del humano y lo divino. I have to admit to you that I lied when I said I was going to do a tutorial about how to make water into wine. Because I'm not. Voy a hacer, yo les mentí cuando dije que iba a dar un curso de cómo convertir el agua en vino. I don't think I can. No creo que pueda. However, if we see wine and water beyond its primary existence, si vemos el agua y el vino más allá de su existencia primaria, then there's something else we can do with this reading. Hay algo que podemos hacer con esta lectura. So for me, what's happening here is Jesus is telling us today that we can take the ordinary water that we have and turn it into the most perfect wine. Jesús nos está diciendo que el agua ordinaria que tenemos de nuestras vidas se puede convertir en el vino más perfecto. That even these days of water, of burnt out souls, under the pressure of COVID. En esta época de almas gastadas por la presión del COVID. We can take our frustrations at navigating the consequences of the pandemic. Podemos tomar convertir la tragedia y las dificultades de navegar con la pandemia. That we can then marry, and you see married, is what is behind the story, the human and the divine. Podemos casar o matrimoniar lo divino con lo humano. Y este es el significado más allá de la boda de Caná. That we can bring both heaven and earth. Que podemos traer el cielo y la tierra. And it is heaven, the one who will be converting our ordinary water into the most perfect wine. Y es lo divino lo que va a cambiar nuestra agua ordinaria en el vino más perfecto. The only thing that you need to do in order to achieve this, en la única cosa que podemos hacer para lograr esto, is just to be grateful. Both for the losses and for the gains. Lo único que tenemos que hacer para lograr convertir nuestra agua ordinaria de nuestras vidas entre el vino más perfecto de Dios, es simplemente estar agradecido tanto por las pérdidas como por las ganancias. I know it could be difficult. Sé que es difícil. But the gratitude is the key. La gratitud es la llave. It's the key to become divine in the midst of this human tragedy. Es la llave para convertirnos en divino en esta tragedia humana.
Because you see, in pain and suffering, we become the closest we can to ourselves as humans. Porque en la pena y en el sufrimiento podemos ser realmente humanos. Because we know we're not in control, porque sabemos que no tenemos control. That we are sometimes at the mercy of all forces that we have nothing to say about. Que estamos nosotros a la misericordia de fuerzas sobre las cuales no podemos decir nada. And we, people of faith, y nosotros la gente de fe, we have a force that is above all forces in which we trust. Nosotros la gente de fe tenemos una fuerza que está sobre toda la fuerza y en esa fuerza confiamos. And therefore, we give thanks to God for life. Le damos la vida, las gracias a Dios por la vida. For the life he has given us and for the life of our parents and relatives and friends who had been lost as well in this pandemic. Por la gente que hemos perdido en esta pandemia y por nuestra vida personal, damos gracias a Dios. We are here, estamos acá. And that should be worthy of gratitude enough. Y eso debe ser suficiente para estar agradecidos. Amén. Creed is on page 7. El Credo Niceno está en la página 7. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. Through him all things were made. For us and for our salvation, he came down from heaven. By the power of the Holy Spirit, he became incarnate for the Virgin Mary and was made man. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó el tercer día según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. It is in the following the light that we discover the truth. With the love of God to guide us our footsteps, let us journey to the new Bethlehem and offer our prayers to the Holy Child. Come, light of the world. Oh Lord, hear my prayer. Deja que las naciones vengan a tu luz, oh Dios, y lleva a los gobernantes al resplandor de tu amanecer, para que puedan gobernar a tu pueblo con justicia verdadera. Ven, luz del mundo. Oh, Lord, hear my prayer. Oh, Lord, hear my prayer. When I call, answer me. Señor, ten piedad, Señor. Ven y escucha mi voz. Manifest thwart the schemes of those who abuse the resources of the world, O Creator, that the showers of water the earth may produce bountifully for all. Come, light of the world. Oh Lord, hear my prayer. Señor, ten piedad, ven y escucha mi voz. Manifiesta tu Hijo a nuestra comunidad, oh misericordioso Padre, y llévanos a tu presencia para que podamos recordar a los humildes y pobres
preservando la vida de los necesitados. Ven, luz del mundo. Add our own prayers and supplications that are loud in the silence of our hearts. Podemos ofrecer nuestras propias oraciones. We're going to ask people in Zoom to unmute themselves. Vamos a pedir a la gente que está en Zoom que puedan abrir sus micrófonos. If people on Facebook wanted to also add prayers, please tell us. Si alguien quiere añadir oraciones a través de Facebook, por favor, háganlo. We pray today for our community, for the people affected by COVID. Oramos por nuestra comunidad y por todas las personas afectadas por COVID. And for the efforts are made to control the pandemic. Y los esfuerzos que se hacen para controlar la pandemia. Today we are praying for the immigrant families who were victims of the fire in the Bronx. Por las familias inmigrantes víctimas del incendio en el Bronx. And for the newborns abandoned by their parents, so that God may lead them to families who will provide them with home with love. Y para los recién nacidos abandonados por sus padres, para que Dios los guíe a familias que le brinden un hogar con amor. For the sick in our community, we pray for Flor Jerez and Alma Bock, Leonardo Rivera, Ariana Miranda, y Marixa Quevedo. For the faithful departed, por los fieles difuntos, we pray for Nereida and Tomás, who were relatives of Anthony, Fanny Anthony. Por los fieles difuntos rezamos por Nereida y Tomás, que son hermanos de Fanny Anthony. And por cumpleaños, we give thanks for Fanny Anthony's birthday, Wendy Rivas y Marcela Pastrana. Y cumpleaños nos acordamos nuestra guardiana, Fanny Anthony, por Wendy Rivas y Marcela Pastrana. You may add your own prayers. Para añadir sus propias oraciones. Buenos días, bueno, a quiero... todos. Buenos días, padre. Yo quisiera pedir una oración para mi nietecito de 6 años que tiene COVID. Gracias. Rose is asking for prayers for her grandson who has COVID. For her family. Gloria is trying to ask prayers for her family. Yo quiero dar gracias a Dios por el cumpleaños de Carlos Miguel, mi hijo mayor. Cumpleaños también de Angélica Poole y Scott Poole. Like a prayer for Alice, who's got COVID. Alice Orr tiene COVID. Vinny is asking for prayer for Agnes and Vincent Pepitone. COVID as well. Padre, I'd like to pray for the new members of the vestry that who we elected last week and to ask for guidance from the Lord. Gracias a Dios para los nuevos miembros de la junta parroquial y oremos por la guía del Señor. I also especially want to ask you prayers for my sister who apparently has COVID. Quiero pedir sus oraciones por mi hermana que aparentemente tiene COVID en La Habana, en Havana. I also want to ask your prayers for the efforts of the Episcopal Church of Cuba to bring medications to the country. Los esfuerzos de la Iglesia Episcopal de Cuba en traer medicinas para el país. The Episcopal Bishop of Cuba is right now in the Dominican Republic negotiating a shipment. El obispo de la Iglesia Episcopal de Cuba está en la República Dominicana tratando de conseguir medicinas. Oh Lord, hear my prayer.
levantando nuestras voces con la bendita Virgen María, Madre de Dios y todos los santos, ofrezcámonos unos a otros y al Dios viviente por medio de Cristo. Oremos. Dios bondadoso y amoroso, nos presentamos ante ti sin regalos, excepto nosotros mismos. Acepta la ofrenda de nuestras vidas como recipientes para la manifestación de tu presencia y deja que la luz de tu Espíritu brille dentro y entre nosotros para que podamos compartir el misterio de tus propósitos amorosos para toda la creación a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, la paz del Señor sea siempre con ustedes. Peace of the Lord be always with you. At this point in the church, we normally collect our offerings. En este punto, nosotros, nuestra iglesia, recogemos nuestras ofrendas. You still can give offerings through the online system, and we'll send a link for that. Usted también puede ayudarnos económicamente usando una link que hay online. Also, you can write a check and send us a check by mail. Podemos también mandar los cheques por correo. But right now, I just want us to offer our life as it is to the Lord. Queremos hoy, sobre todo, ofrecer nuestras vidas como es al Señor. He can transform them. Él es el único que puede transformarlo. So the offertory hymn, you have come down to the lecture, tú has venido a la orilla. Mi nombre I'm a sinner, I have abandoned my soul, but now with you I will seek and I see. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espada. With you, I will speak what I see.
creador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. All people who are now in Zoom to unmute their microphones and join me in the Lord's Prayer. Quiero pedir a todas las personas que están en Zoom que abran sus micrófonos y se unan conmigo en la oración que el Señor nos enseñó. Our Father, in absolute silence, communicate with the Lord through the what's called spiritual communion. Vamos a pedir a ustedes que en la oración más profunda y en el silencio de la contemplación, tomemos la comunión que llamamos espiritual en este momento, mientras cantamos You Are Near, while we sing You Are Near, está junto a mí. Bye.
grandes son tus obras. Oh Señor, cuán profundo tus designios, aunque yo los contara, son más que las estrellas, y aún estás allí. Commend today especially as well for healing and wholeness Kelly Martin, who had been sick as well. Estábamos rezando también hoy por Kelly Martin, que estaba enferma con COVID, por completa salud. Now receive the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you and remain with you always. Amen. So we're going to go into the announcements right now. Can I have the iPad? I think Roger told me the other day, and I think I should do that. Roger, el guardia mayor, me dijo el otro día, y creo que debo hacer esto. He asked me what was the precise reason why I closed the church. Él me preguntó por qué era la razón específica por la cual yo había cerrado la iglesia. And I said that when we were having masses with everybody here, positivity rate of New York City was at 3.25. Yo le dije a él que cuando nosotros nos reuníamos en presencia con todo el mundo aquí en la iglesia, el nivel de positividad en Nueva York era 3.25, and that affects the chances anybody has of getting COVID in an environment like this. Y eso afecta directamente a cómo podemos agarrar el COVID en una reunión como esta. Besides that, we had strict protocols about masks and alcohol, disinfectant, and social distance. Además de eso, teníamos distancia social establecida, lavarnos las manos con alcohol, había alcohol disponible y había máscaras. If you notice, for Christmas, I was able to get N95s for people way before the CDC recommended them. Si ustedes se acuerdan, en Navidad logré conseguir máscaras N95 mucho antes de que el Centro para el Control de las Enfermedades Infecciosas anunciara que la N95 era una máscara más adecuada para lidiar con el Omicron. We have lost already about half of the positivity rate in New York City. Creo que hemos bajado de 45,000 a 20,000 en este momento. We have lowered the rate right now almost by half. But if you remember, it was at 30%. Si ustedes recuerdan, estaba a 30%. And so therefore, under those circumstances, for me, it was simply not possible to continue keeping the church open. Para mí no era posible mantener la iglesia abierta. Some of you have said that Omicron is not as lethal as Delta was. Algunos de ustedes me han dicho que el Omicron no es tan fatal como la Delta. But I'm not a scientist. No soy un científico. And therefore, I have to exceed in precautions and conservatism. Tengo que excederme en precauciones y en ser conservador. And therefore, I thought it was safer for everyone to keep the church closed for now, until we reach a point in the positivity rate where it's safe to come back. Hasta que lleguemos a un punto en nivel de positividad que pueda hacer seguro el estar aquí juntos unos con los otros. And Roger, being an Anglo and all, y Roger, que es un Anglo, he wanted to be more precise than that for me. Él quería que fuera más exacto. And I said, okay, if it gets to 5 or below, I will reopen the church. Si llega a 5% o debajo, yo reabro la iglesia.
Yet, I will recommend people who have underlying health problems, gente que tiene dificultad, otros problemas de salud, se mantengan asistiendo solamente a través del sistema digital, aun cuando la iglesia está abierta. And I will recommend people who have underlying diseases, who think they're fragile in these circumstances, to stay away and maintain themselves attending through the digital avenues we have available to us. Yeah, we are broadcasting right now in YouTube, Facebook, and Zoom. Estamos ahora, nosotros estamos abiertos en Zoom, en Facebook, y en YouTube. And so you can go to either of those platforms to watch the service. Pueden ir a cualquiera de esas plataformas a asistir al servicio. This is not a ideal situation. Esto no es una situación ideal, but is my obligation to protect my congregation. Es mi obligación como pastor proteger a mi congregación. And that's what I'm doing. Eso es lo que estoy haciendo. I may be mistaken. Quizás estoy errado. Perhaps I was rushed decisions. Quizás tomé esa decisión muy apurado, but I stand by it. Pero yo la mantengo. And so when we lower to 5% or less, cuando lleguemos a 5% o menos, I will reopen the church. But always with the proviso that if ever goes back again high beyond 5, I will close again. Si pasamos de 5%, la voy a cerrar otra vez. We need your help, financial help as well. Necesitamos de su ayuda financiera, since nobody's here, since no hay nadie aquí. And so there are methods now that you can do that. You can send us a check by mail, pueden mandarnos un cheque por correo, or you can use the links we have provided for donations online. También pueden usar los links que proveemos para las donaciones en línea. So if you have any questions, please let me know now. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerme las preguntas ahora. Está en el maletín negro. Lo puse en el maletín negro. También ustedes pueden poner el dinero en un sobre y echarlo en el buzón de la iglesia que está afuera en la acera. You can also put money in an envelope with your identification, with your name, and put it in the mailbox, which has a side outside in the sidewalk. The mailbox is safe, I think. La caja del correo creo que es fácil de usar. Pero esa es la situación que tenemos. So I'm going to, sorry, to turn my back so you will see how much hair I am lacking. Ustedes se van a dar cuenta cuánto pelo me falta so I can talk to you directly. Así que puedo hablarle con ustedes directamente. O Juan is fixing the iPad. Juan está arreglando el iPad. Otherwise you will see my head on it. Ustedes van a ver mi cabeza nada más. I'll turn around. Sorry. Hey, Dwayne. Good morning. Dwayne Junkerberg. And next to him. Mute yourself. Yeah. Good morning. Beatriz Herrera. Buenos días. Hey. Buenos días. Good morning. Good morning. Yeah, you can be Miriam Summerford. Good morning, Miriam. Buenos días, Miriam. Good morning, Father. Y aquí tenemos a John and Shirley Longshore. Hello, guys. How you doing? ¿Cómo están? Mm-hmm. No veo bien porque las manos son chicas. A ver si me acerco un poquito más. ¿Quién está acá? Chain. Good morning, Chain. How you doing? I can hardly read. Yeah. Hello. There are kids. I cannot read their names from here where I stand. I'm actually losing sight. Hey, Sarah. Good morning, Sarah. Good morning, Father Vaughn. Good morning, everybody. Keep well. Good morning. Good morning. Vinny, how are you doing? Good morning to you. Yep. Very good. Good, Father. Oh, thank God. I couldn't read anything. Ángela y Yesenia Filomeno, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, Padre. ¿Cómo estamos? Y Alberto parece que se fue de la imagen, pero... Ah, no, está ahí. Alberto Posada
y los Dari. Buenos días. Susana Castillo, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Fanny, muy feliz vuelta al sol. Que tengas otros 365 días del año lleno de salud. Gracias. Susana se ve muy bien. Ella mejoró, tuvo COVID, pero se recuperó y gracias a Dios de que está de nuevo lista. Sí, adiós, gracias y a todas las oraciones de ustedes. Dion, good morning, Dion. How good you doing? Morning, Father. Are you good? I'm hanging in here. Yeah, like everybody. Yes. Carla, buenos días. Buenos días, Carla. No tienes que quitar, abrir el micrófono, mamita. Eso. No, no lo has abierto todavía. Y no te oiremos. Eso. Estaba abierto ahora. Buenos días, padre. Buenos días a todos. Alice and Jonathan, how you guys doing? How is the COVID situation? We'll be all right. I'm negative. I'm positive. I'm positive. He's negative. Oh, there you have it. When you get out of this, you will see. Roger, good morning. Buenos días, Roger. Good morning. And Alice, I've never met a more positive person in my life. So you're doing okay. Amen yep. to that. González Mozo Stacy, buenos días. Aunque te fuiste de ahí. Mira quién está aquí. My boy, how you doing, Alistair? How's it going? How's it going, Alistair? You good? Yeah. And just... congratulations to Tammy. Tammy just had a baby, baby girl, and there she is. Oh, hey, my goodness. Baby Charlotte. Her name is Charlotte. Is correct? Yeah. Charlotte. Yeah. Her name is baby Charlotte, and I also... Did you see your sister? I'm patter on the head. Yeah. You're a big helper, huh? Big heart. Damian Frankovic. Buenos días. Buenos días, Damian. Good morning. Good morning. Y tenemos aquí a Brian Briana Saca. Buenos días. ¿Cómo estás? During COVID. Kevin, buenos días. Kevin, buenos días. Buenos días, Kevin. Good morning, Father Juan. Lourdes, buenos días. Te fuiste para San Francisco. Veo el puente, el Golden Gate detrás. ¿Eh? Lourdes. No me oye, yo creo. Ella saludamos. Sara, Tami. ¿Quién más? Carlos, from Uruguay. Far away. Ahí está Carlos. Y Cilia Pinotti. ¿Cómo estás? Nos vemos el miércoles. El miércoles hay estudio bíblico a las 7:30. Have a blessed week, everybody. Yeah. Everyone. Juliana, estás en el piso, cansada de trabajar tanto este día. Y aquí está tu abuela que cumplió años, ¿eh? Doña Fanny. A ver dónde está Fanny, que no la veo. Ahí está. Ahí estoy, aquí estoy. Ahí está. Bueno, vamos a cantarle sí, a Fanny. Gracias. La canción del cumpleaños. Gracias. We'll do it the traditional one. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Gracias, muchas gracias a todos. Lo cantamos como borracho. Oh my God. Rosa, buenos días. Sam Starling, buenos días. Bueno, yo creo que ya. Saluda a todo el mundo. Sí. A ti te saludé, Miriam. Sí, yo creo. Leonardo Saca, no te había saludado. Tienes razón. Buenos días. Good morning. ¿Cómo estás? Bien. Y Luceli tampoco, creo que la había saludado. Buenos días. Jeremy Nejatengo, buenos días, Jeremy. ¿Cómo estás? Bueno, saludos a todos. Adiós. Que tengan una bendita semana. Greetings to all of you. May you have a blessed week with a lot of exciting new things, con cosas que estén sucediendo. Oh, Chris is there. How you doing, Chris? Good morning. Hey, good morning, everybody. Buenos días a todos. Good morning, good morning. Y tenemos también aquí a Robin behind me. We have Robin behind me. Tenemos a Robin detrás de mí. Buenos días, Robin.
No te veo, pero igual te saludamos. Bueno, have a very beautiful week for all of you. And just keep mantenga una bendita semana para todos. You too, Father. You also you too, Father. You can also keep in touch with me through a phone number I'm going to circulate today. Voy a ponerle un número de teléfono al cual ustedes pueden llamar si necesitan hablar conmigo, ¿ok? So we don't lose touch with each other. Así que no perdemos contacto los unos con los otros. May God bless you. Que Dios los bendiga. Bless you. God bless you. Thank you. We can go now in peace. Podemos salir en paz. God peace. God peace. God. Bye bye. Feliz domingo a todos. Please take care of yourself. Let's be safe now. Happy birthday, Fanny. Gracias. Sí, por aquí. Oh.